complejos y nos sentimos abrumados por las situaciones que atravesamos día tras día, pero nunca nos podemos a pensar que es una bendición grande tener en nuestro corazón a Dios. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro ayudador. Si ustedes recuerdan, hermanos, un día Dios le dijo a Josué, cuando él fue elegido como líder para el pueblo de Israel, le dijo: yo te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Se requiere de valentía, hermanos. Se requiere de esfuerzos, amigos. Se requiere que nosotros nos pongamos firmes, creyendo no en lo que nosotros podemos hacer. Porque aún mismo Josué se sentía débil, se sentía como que no tenía la experiencia necesaria. Pero Dios le dijo: solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. Y lo demás, hermanos, es tan hermoso que dice: no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Y el Señor ahora en este momento, nuestro Dios nos dice de esa misma manera: donde quiera que vayamos, hermano, no tengamos miedo. Sea la situación difícil, hermano, aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a apoyarnos en Él y sobre todo, aprendamos a recibir ese gozo que debe de ser cumplido en nuestra vida, en nosotros. El Señor quiere vernos gozosos. Así como tu padre o tu madre te gusta mirar a tus hijos alegres y felices, imaginémonos cómo Dios no se regocija cuando ve a sus hijos y a sus hijas felices, sonriendo, llenos de paz. Hermanos, a confiar en el Señor. Amén. Amén. Y hablando acerca de este versículo que acabamos de leer en el libro de Filipenses, dice: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Podría decir uno, pero ¿por qué el escritor está cometiendo una doble oración, una doble sentencia? ¿Por qué? Primero dice regocijaos en el Señor y luego vuelve a recomendar regocijaos. Es que el escritor, siendo inspirado por el Espíritu Santo, él sabe la vida que todos los humanos vivimos todos los días. Aunque experimentamos el gozo, tenemos el gozo, pero puede venir cualquier detallito a nuestra vida, puede venir cualquier insignificancia a nuestra vida, y nosotros los humanos tendemos mucho a poner atención a esas cosas insignificantes que a veces vienen a menguar nuestra alma, nuestro espíritu. De repente estás contento, estás danzando y brincando, y algo que pasa, inmediatamente dices: ya, se te quita el gozo. Entonces, por eso el apóstol Pablo, amados televidentes, hoy nos dice: regocijaos en el Señor, os digo otra vez. Amén. Que no perdamos la brújula, no perdamos la meta, no perdamos la dirección de quien realmente es el que nos da el gozo. El gozo viene del Señor. Él es nuestro gozo. Y si por alguna manera sentimos que desfallece por el problema, por la circunstancia, por la enfermedad, solamente lo que tenemos que hacer es ir a Él otra vez y decirle: Señor, dame otra vez de tu gozo. ¿Y sabes qué hace el Señor? Él nos lo da otra vez. Amén. Porque amén. Así es Él. Sí. Él solamente nos invita a ¿qué? A que le pidamos. Amén. Pide y pide y pide. Y cuando pedimos, Él nos está dando lo que pidamos. Porque nosotros como padres, nuestros hijos nos piden y también les damos nosotros. Claro. ¿Verdad? En estos momentos, cuando tú te sientas triste, hermano, desfallecer, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, amén. Él ha prometido estar contigo.